Guantanimera no contaba con medidas de seguridad y será multada. Salvan a 5 migrantes que eran arrastrados por el río Bravo. Hombre se da balazo en el brazo en el quemado Texas, investigan las autoridades y se trató de un accidente. Sujeto agrede con una navaja a su exmujer y a su hijo en la colonia 24 de agosto. Autoridades tras los pasos de mujer que habría vendido a su bebé recién nacida. Procuraduría investigará acusaciones contra ministeriales en Ciudad Acuña. Bloquearán accesos a fiestas patrias con camiones como medida de seguridad. Huracán Irma y segundo frente frío van a mejorar las condiciones del clima a partir del miércoles. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de lunes. Vamos iniciando la semana laboral, me da mucho gusto poder saludarle. Qué bueno que ya nos acompaña y que está puntual a nuestra cita con la información, lo más importante generado en la ciudad de Piedras Negras y en la región. Quédese con nosotros y también estemos en contacto a través de nuestro centro de mensajes 878-122-2222, nuestro teléfono en el estudio 78-22815 y nuestras redes sociales que aparecen justo en su pantalla en este momento. En Twitter nos encuentra como arroba superchannel-12, Facebook diagonal superchannel12, también estamos en Instagram, estamos en la web, aparece en pantalla la página también donde usted puede acceder a la información y a los puentes internacionales y también estamos en la radio 96.7 FM, recuerdo, le saluda Dariela Macías, a quienes nos escuchan a través de la radio en esta noche de lunes, inicio de semana laboral. Vamos, ¿qué les parece? Con Vivian, quien nos tiene los detalles del pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Buenas noches, 34 grados la temperatura actual en la región de Piedras Negras y Golpaz. Revisamos las temperaturas actuales en la región sur central de Texas y también en la región norte del estado de Coahuila. Si usted tiene planeado viajar a alguno de estos destinos o venir al estado de Coahuila, la región de los cinco manantiales, la región carbonífera, considere este pronóstico. Al momento San Antonio presenta 31 grados en la temperatura, Uvalde 32, Crystal City 34, al igual que la ciudad de Del Río. Del lado mexicano, en la región de Nava y los cinco manantiales, así como la región carbonífera, se presenta una temperatura actual entre los 29 y los 32 grados. Las temperaturas máximas que se presentarán durante el día de mañana, Dios mediante, en esta región, alcanzarán entre los 34 y los 37 grados. Para el día de mañana y el día miércoles, aquí en la región de Piedras Negras y Golpaz, se pronostican lluvias de un 20 a un 30%. El día de hoy esperamos una temperatura mínima alrededor de los 23 grados, parcialmente despejado las condiciones de cielo. Durante el día de mañana, miércoles, como le comento, existe probabilidad de precipitación. La temperatura máxima alrededor de los 37 grados con algunas nubes en el cielo durante el día. Y por la noche la temperatura desciende a los 23 grados. Para el día miércoles no es la excepción, la máxima en los 35, la mínima en los 18. Para el día jueves y también el día viernes esperamos una temperatura máxima alrededor de los 33 grados, la temperatura mínima entre los 16 y los 18 grados. Estará amaneciendo y también anocheciendo con temperaturas agradables debido a un sistema frontal que se registrará en la región durante los siguientes días. Para este próximo fin de semana, los días sábado y domingo, esperamos días soleados, la temperatura máxima entre los 33 y los 35 grados, la mínima entre los 20 y los 21. Para el día lunes, sin probabilidad de lluvia, esperamos una máxima entre los 36 grados, la mínima en los 19. Un día mayormente soleado, considere esta probabilidad. Si tiene alguna actividad en puerta para el siguiente fin de semana, tendremos un clima ideal aquí en la región. Esta es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento. Soy Vivian Luna desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Micare presentó el pronóstico del tiempo.
8:05, Puente Internacional número 1, estamos viendo en este momento en pantalla. Vamos a esperar a que regrese la cámara hasta el inicio del puente porque empezó nuestro recorrido a mitad de puente y sí hay bastante fila, pero vamos a ver dónde inicia la fila. Probablemente sea desde las casetas de cobro. Unos segundos más le tengo esta información. Así es, efectivamente, puente 1 está lleno. Vámonos al puente internacional número 2. Puente número 2 también está lleno. La gente regresando de su fin de semana largo porque hoy es día del trabajo en los Estados Unidos o Labor Day. Así es de que muchos llegaron a México a visitar a su familia desde el viernes, sábado, domingo y hoy están de regreso. 8:06, lleno los puentes internacionales. Veamos cómo se encuentra la cotización del dólar. A la compra en 16.60 y a la venta en 17.05. Este fin de semana se registró un impresionante incendio y estuvieron nuestros compañeros de la nota policíaca y le tengo la información sobre este tema, y es que no se han determinado las causas del incendio registrado en la empresa Empaques y Tarimas del centro. Hasta el momento no se han determinado las causas que originaron el incendio de la empresa Empaques y Tarimas del centro, que se quemó la madrugada del domingo. Por su parte, personal de la Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1 levantó evidencia en el lugar para el apoyo a esclarecer cómo ocurrió el siniestro. Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil y Bomberos, nos informa. No se ha determinado. Ya el día de ayer vino elementos de la policía investigadora. Al parecer venía también ahí en los auxiliares pues, del Ministerio Público y ya empezaron las indagatorias, pero no hemos sabido que tengan la certeza de que ella lo haya originado. ¿Había personas el día en que ocurrió el incendio? Sé que sí, había tres personas en el interior, en la parte superior hay una especie de habitación con camas y ellos se quedaban ahí. Ellos, cuando llegamos nosotros, refieren que la gente misma de aquí de la colonia o vecinos les tocaron y les aventaron algunas piedras ahí por la ventana y les avisaron que estaba prendido. Pues vamos a valorar el riesgo, sobre todo de las bardas perimetral, que sí lo hay, pero bueno, pues vamos a valorarlo, platicar con el propietario, con el arrendatario de aquí, para que lo elimine el riesgo de que pues vaya a sufrir algún niño, alguna persona que camine por la banqueta, la caída o el colapso de una de las bardas. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Super Channel 12, Armando Valdés. Y el alcalde Fernando Purón habló con el propietario de esta empresa sobre la indemnización a las viviendas cercanas a ese lugar que resultaron afectadas. Si bien tomó más de 11 horas controlar el incendio que consumió en su totalidad una empresa de tarimas en la colonia San Joaquín, la gran labor de los elementos del Cuerpo de Bomberos fue fundamental para que no pasara a mayores. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, estableció lo anterior y destacó también la inversión en equipamiento que se ha tenido en la presente administración, que fue fundamental en este siniestro. Los vecinos estaban muy alarmados, los que tenían alrededor de su vivienda. Otros más, como era sábado en la madrugada, otros más que andaban alcoholizados y cómo dificultaron las labores, en verdad. No dejaban pasar los equipos, obstruían, se metían al área que no se habían de meter, nos quitaban los cordones. Es algo que sí ayuda a tener mucho equipo, porque si no yo siento que eso se hubiera propagado. Ya había árboles que estaban encendiendo, que cruzaban las ramas al otro lado. Entonces tener equipo de corte, tener estas tijeras, tener estas sierras, los equipos que te pueden generar agua por arriba, creo que sirvieron muchísimo, porque no arriesgas la vida de los bomberos. Purón Johnson agregó que se trata de una empresa que venía operando desde hace cerca de 5 años, la cual en el transcurso del día se revisará si contaba con los permisos de operación correspondiente. Señaló que se dialogó con el propietario del establecimiento para que indemnice a las 3 casas afectadas, una de ellas con pérdida total, aunque también se buscará que se mantenga en la ciudad. Te digo, es una empresa que tiene 6 años ahí y esa bodega tiene alrededor de 18, 19, entre 18 y 20 años, según los propios vecinos me dicen. Entonces, este lunes se buscará información de ese establecimiento. Y como te digo, lo que quiero yo es que pague los daños. Y lo que quiero yo también es que siga generando esos empleos, porque tiene un contrato a largo plazo.
pues habrá que buscarle otro lugar más, a lo mejor más seguro, o no más seguro, a lo mejor más aislado, más alejado de zonas urbanas. Pero la intención es que siga produciendo, que siga generando empleos y que responda por los daños que hizo a las viviendas que están ahí alrededor. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y quien también habló sobre este tema fue el representante de la empresa tarimera, el señor Eduardo Macías, dijo que se harán responsables de los daños a las viviendas. El representante de la empresa Empaques y Tarimas del Centro, Eduardo Macías, dijo que desconoce cuáles fueron las causas que originaron el terrible incendio que dejó destruida la empresa. Consumió una vivienda y ocasionó daños en otra más, ya que no cuentan con material que diera pie al fuego. Dijo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones para conocer las causas que iniciaron el siniestro, aunque sin adelantar conclusiones, dijo, se sospecha que un ex empleado pudo ser el responsable de iniciar el incendio. Se van acotando las cosas sin tener pruebas contundentes, simplemente las investigaciones que estamos recopilando ahorita es lo que nos va diciendo. Y los vecinos justamente pueden ver que ellos aquí enfrente, ¿verdad?, a tantos metros de la tarimera, ellos lo primero que escucharon fue una explosión. Entonces una explosión que se ocasionó en aquella esquina del fondo de la nave. Entonces, nosotros, como les repito, no tenemos absolutamente nada de combustibles, nada que pueda haber provocado una explosión. Entonces, el hecho de que existe una explosión nos lleva a un camino de que pudo ser algo premeditado. Es una barda, pueden aventar una bomba casera con gasolina, alguien que pueda tener pues intención. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, estamos investigando. Hay gente que desgraciadamente ha trabajado con nosotros, son algunas que ya no trabajan, detectamos gente que no es confiable y pues desgraciadamente tenemos que prescindir de ellos. Eduardo Macías dijo que la empresa cuenta con un seguro para hacerse responsable de los daños ocasionados en una vivienda, la cual fue consumida en su totalidad por el fuego. Añadió que ninguno de los aproximadamente 40 trabajadores perderá su fuente de empleo, ya que finalizadas las labores de limpieza y remozamiento de escombro, se podrá trabajar de manera normal. Es una sola vivienda, ¿verdad? Escuché por ahí que había más, no, es una sola. Y algunos otros detallitos en dos tejas también de vecinos, tengo entendido. Yo ya me di la tarea de platicar con ellos, por supuesto que nuestra empresa es una empresa seria, vamos a llegar a los términos que deban de ser para que todo el mundo esté conforme. Señor, con la base, ¿verdad?, trabajadora ahorita se preguntan qué van a hacer. No, todos, nosotros seguimos trabajando, tenemos otras áreas de donde tenemos material para seguir entregando. Constellation Brand tiene asegurada su mercancía, no tienen ellos ningún riesgo, nosotros no paramos la operación. Y a todos los trabajadores, obviamente a ninguno se va a despedir por ninguna situación. Lo que necesitamos es restablecer las operaciones de producción lo más rápido posible. Si las autoridades nos permiten seguir trabajando aquí, al menos por un tiempo lo vamos a hacer. Obviamente nosotros también ya por seguridad y todo, como somos empresa responsable, buscaremos las mejores áreas para poder trabajar sin afectar a nadie, al contrario, ¿verdad?, que sea un beneficio para la sociedad, generando empleos, toda la responsabilidad que debe incluir. Entonces esto por supuesto que debe continuar, nosotros no pretendemos otra cosa más que cumplir con nuestros compromisos, tanto con nuestro cliente como con la sociedad y con lo que se deba de hacer, ¿verdad? Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 8:14, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más. Vladimiro, tú diriges una de las compañías más importantes del mundo. ¿Cómo le está yendo? Está yendo muy bien. Cada 2 segundos despega en el mundo un avión comercial con turbinas desarrolladas por ingenieros mexicanos. En México hemos encontrado mucho talento. Un ejemplo es este centro con cerca de 2,000 ingenieros mexicanos altamente capacitados. Estamos por alcanzar, por primera vez en la historia, 3 millones de empleos generados en un solo sexenio. Porque lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República.
UANE, sí me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, UANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en 2 años, universidad y carreras de licenciatura en 3 años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. UANE, sí me gusta. Échale, échale, échale gasco. Échale, échale con confianza. Échale, échale, échale gasco. Échale, échale con confianza. Carga gasolina con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda. Échale, échale, échale gasco. Échale, échale en gasco. Donde se genera confianza. Gasco. El gas más seguro es el gas natural. Conagás te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Tomate Saladet a $17.99 el kilo, pierna de cerdo con hueso $37.99 el kilo y aceite vegetal Ave de 900 mililitros a $19.99. Vigencia del 1 al 4 de septiembre. No te preocupes, ven a Merco. Con 17 minutos, vamos con más información. Les comento que llegó una queja que atendió nuestro compañero Salvador González, una queja de un joven menor de edad en contra de elementos de Fuerza Coahuila. Los está denunciando por pues prácticamente levantarlo, secuestrarlo y torturarlo. Un joven que prefirió guardar el anonimato por miedo a represalias denunció haber sido víctima de un levantón por parte de elementos de Fuerza Coahuila. El joven asegura haber sido torturado por varias horas por varios sujetos, entre ellos una mujer, vestidos de negro, armados y con la leyenda Fuerza Coahuila en su ropa. Mi cuñada vino a buscarme y me dijo que Fuerza Coahuila había entrado a su casa y de adentro se habían llevado a mi hijo. Desde afuera que yo le sacara el mugrero que tenía en mi casa y yo les decía que no tenía nada. Y les abrí la puerta para que se metieran a revisar y todo, trasculcaran, y no me encontraron nada, y aún así como que era me llevaron. Me llevaron, me esposaron, me subieron atrás en la cajuela acostado, y no sé para dónde me llevaron, lo único que miraba era un incendio. Y pues ahí fue donde me empezaron a golpear en medio del monte. Y pues me pusieron pues como unas 6-7 veces la bolsa, me desmayé, me abrieron el brazo. Me reventaron los oídos, no podía escuchar nada. ¿Por qué te reventaron los oídos? ¿Cómo fue todo esto? Pues me tenían parado y esposado y me estaban pegando en el pecho primero y luego donde me agaché, donde ya me sofoqué, uno llegó y me hizo con las manos así como 3 veces y ya no me escuché el pi de los oídos y ya no pude escuchar ya nada más. Hasta de rato que como quiera me seguían golpeando, fue cuando como quiera volver empecé a escuchar. Y pues ya no había ni qué hacer, sino que en ese momento, donde estaba yo, había como una carretera y se salió un carro de ahí, porque que venían tomados los que venían en el carro y varios elementos se fueron corriendo para allá y arreglaron eso y le marcaron a la ambulancia y me dijeron que me había salvado gracias a ellos, porque si no fuera sido a lo del carro, a mí me estuvieran golpeando todavía, que porque ellos tenían hasta las 8 de la mañana, ellos podían golpearme todo el tiempo que quisieran. Por su parte, la madre del joven, aparentemente menor de edad, dijo que buscó por varias horas a su hijo en las instalaciones de la Procuraduría, en el cuartel Gate y en las oficinas de la Policía Municipal, sin éxito alguno. Bueno, cuando fue detenido, lo primero que hice fue dirigirme al Palacio de Justicia. Ahí pregunté por mi hijo, les di el nombre. Me dijeron que no habían llevado a nadie con ese nombre, que no había nadie ahí. Yo les dije, es que es menor de edad y pues Fuerza Coahuila se lo llevó, lo levantó del domicilio y se lo llevaron. Entonces, por eso yo me dirigí ahí a preguntar a ver si ahí lo tenía.
El denunciante aseguró que recibió amenazas de ser quemado junto con su familia si presentaba denuncia o queja por el hecho. ¿Corporación policía que era? 02. ¿Era Fuerza Coahuila? Sí, era Fuerza Coahuila. ¿Por qué señalas que era Fuerza Coahuila? Porque tenía logotipo y era la camioneta negra y decía Fuerza Coahuila en un lado. Uh-huh. Iban todos vestidos de negro. O sea, ¿tú los viste cuando sí. pasaron por primera vez? Sí, pasaron dos veces. Uh-huh. Y en la segunda se detuvieron. ¿Y te amenazaron? ¿Hubo amenazas de que en dado momento si denunciabas iba a haber represalias? Sí, porque supuestamente iban a meter que yo los había empujado, que yo los había agredido. Y era lo que ellos iban a decir para, como quien dice, quitarse de responsabilidades. Luego de varias horas, la madre del menor finalmente dio con su hijo, a quien encontró con varios golpes y heridas en su cuerpo. Se regresaron los de Fuerza Coahuila, se lo llevaron al Hospital Chavarría y ahí lo cosieron y le dijeron a mi hijo que tenía que decir que él se cayó, que de una barda o no sé qué cosa, y pues lo de mismo de siempre, que él se cayó y que solo se provocó las heridas prácticamente. Con información de Salvador González para Super Channel 12, Dariela Macías. Bien, y la denuncia sobre este presunto, le digo, levantón y también tortura. Claramente se ven los golpes que tiene este joven, las heridas en su cuerpo y pues finalmente queda con vida y presenta así una denuncia pública a través de Super Channel 12. Y bueno, pasando a otro tema, le comento lo siguiente y es que la Procuraduría de Justicia dio parte a la Procuraduría General de la República sobre el tema de los 15 migrantes que fueron liberados de una casa de seguridad en el municipio de Guerrero. La Procuraduría General de Justicia dio vista a la Procuraduría General de la República sobre el caso de los migrantes secuestrados y armas asegurados por presuntos polleros para que continúen con la investigación. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús de Guía, nos informa. Bueno, se está integrando la carpeta de investigación en lo concerniente a hacer la separación de antecedente, copia certificada y dar vista a la autoridad correspondiente, ¿verdad? Como se encontraron armas ahí y como evidencia también un fallecido, podría encuadrarse ahí la tipificación de diversos delitos de índole federal, por lo que debe prepararse la carpeta para remitirse a la autoridad correspondiente. ¿Se comprobó si el occiso se dedicaba al tráfico de indocumentados? Para no entorpecer la investigación me voy a reservar informar al respecto. Lo que sí puedo precisar es que se encontró un fallecido, se encontraron unas armas ahí y asimismo personas que pretendían pasar aquí al estado vecino. ¿Hay algunos otros cómplices? Por presunción de inocencia, en aras de esa garantía me voy a reservar también informar al respecto. Lo que sí te voy a decir es que se está entregando la carpeta y ya sobre el resultado ya definiremos qué es lo que concerniente. ¿La situación de las personas que encontraron? Se encuentran a disposición de migración, también colaborando con nosotros para las entrevistas respectivas. Ya sobre eso se definirá su destino. Con imágenes de Gerard Sánchez para Super Channel 12, Armando Valdés. 8:23, Alejandro Huerta Ramírez fue detenido luego de haber agredido con una navaja a su expareja y a su hijo de apenas 9 años de edad. Alejandro Huerta Ramírez sería judicializado acusado de violencia familiar en contra de su exesposa Yuli Carrillo Magallanes, a quien agredió con una navaja, y a su pequeño hijo Sergio de 9 años. Edith de los Santos, agente investigador del Ministerio Público, nos da a conocer la información. El día de ayer se pone a disposición una persona por el delito de violencia familiar, esto ocurrido en la colonia 24 de agosto. Se judicializará el expediente, ¿verdad? Estamos en espera de que venga la ofendida, así como su menor hijo, para pasar la atención a víctimas y que sea judicializado lo más pronto posible. ¿Las lesiones no son graves? No, no son de gravedad, pero ya es reincidente esta persona con este tipo de actuar en contra de su expareja, así como de su menor hijo. ¿Eso es dónde ocurre? En la calle San Juan de Ulúa, en la colonia 24 de agosto. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Vamos ahora con información de Osiris Cantú, información que se genera en Ciudad Acuña, y es que allá hace unos días aparecieron unas mantas en las cuales aparentemente la misma sociedad civil estaba involucrando o quejándose de que había policías investigadores que estaban drogando o vendiendo droga a los jóvenes de Acuña.
En la reunión semanal del Consejo Municipal de Seguridad Pública, las diferentes corporaciones, incluido el Ejército Mexicano, tomaron como acuerdo principal el investigar a fondo el actuar y desempeño de sus elementos ante la denuncia pública, anónima, pero no por eso menos grave, de que elementos de la Policía Ministerial del Estado vienen envenenando a niños y jóvenes, dándoles droga para luego ponerlos a trabajar para ellos. Las mantas colocadas este sábado en conocido crucero de la ciudad señalan que de esta forma los agentes ministeriales los enrolan en las filas de la delincuencia y piden a la vez al Ejército Mexicano que endurezca sus investigaciones y medidas contra la delincuencia organizada. En esta reunión, encabezada por el secretario del Ayuntamiento Héctor Eduardo Arocha, a nombre del alcalde Evaristo Lenin Pérez, además de analizar la incidencia de los diferentes delitos y en general el clima de seguridad que impera en la ciudad, fue este, por la seriedad que reviste, el principal tema que se expuso, siendo realmente grave que persista este sentir entre la ciudadanía y que puede ser el inicio de protestas todavía más graves. Desde Ciudad Acuña, para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Y en otro tema, le comento que la policía sigue ya la pista de varios sospechosos de los casos de asaltos a mano armada, tanto en las casas de empeño como casas de cambio en esta ciudad. Santiago Jesús Espinosa, guía coordinador de Ministerios Públicos, indicó que se cuenta con sospechosos en la investigación a los asaltos que se han venido cometiendo en los centros cambiarios de la ciudad. Cuentas de investigación abiertas al respecto, integrándose, ¿verdad? Realizándose las pruebas técnicas correspondientes, en este caso, analizando lo que son las grabaciones por parte de las negociaciones, cotejándose con el modus operandi de personas que hemos tenido a disposición, ¿verdad? Y sobre eso trabajaremos al respecto. ¿Se ha comprobado si en los tres asaltos tuvieron relación? En aras de la garantía de presunción de inocencia, te digo que no puedo dar mucha información al respecto, porque sí tenemos personas aseguradas sobre probable participación. Vamos a cotejar el modus operandi de estas gentes para cotejarlos y si ser coincidente con los demás antecedentes, pues ponerlos a disposición de la autoridad judicial o solicitar el mandamiento de captura. ¿El vehículo que utilizaban ya fue asegurado? Hay objetos y vehículos asegurados, se van a cotejar con lo que tenemos ahí, con las denuncias, que tenemos, a ver si cuadran sobre la identidad de objeto, lesión jurídica, ¿verdad? Para Super Channel 12, Armando Valdés. 8:27, le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de nuestro centro de mensajes 878-122-2222. Y bueno, volvemos con más noticias, y es que hoy el alcalde Fernando Purón dijo que están realizando algunas reuniones para ponerse de acuerdo sobre el operativo de seguridad que van a implementar durante la fiesta del Grito de Independencia. Escuche usted el nivel de seguridad que habrá para ese día. En reuniones realizadas el viernes y el sábado pasado, se empezaron a delinear las acciones que se incluirán dentro del operativo de seguridad para los festejos por el mes patrio, así como la noche del Grito de Independencia. De acuerdo a Fernando Purón Johnston, presidente municipal de Piedras Negras, se contará con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno, aunque las reuniones para afinar el operativo seguirán. Dijo que entre las acciones se contempla el uso de camiones pesados para bloquear el acceso a vialidades que conducen a las macroplazas, para evitar incidentes como los que han ocurrido en otras ciudades. Asimismo, adelantó que se contará con vigilancia desde las azoteas de varias propiedades ubicadas en las inmediaciones, con el fin de ampliar el panorama de visión de las autoridades. Sin duda congregará a miles, yo creo que es el evento más grande del año que tiene la ciudad, y que congregará a miles y miles de nigropetenses y de visitantes que se vienen para acá. Entonces vamos a estar al pendiente de esto y vamos a ir afinando con algunas otras reuniones de este tipo para algunos otros más detalles también que tienen que ver con protección civil, las áreas de comidas. Es muy importante bloquear con vehículos pesados los accesos. Una vez que la gente está adentro, no vaya a haber como aquel que se le chorrearon los frenos y cosas de ese tipo. Entonces es bloquear esos accesos de las calles que convergen donde está la aglomeración. Con cisternas de agua o con algunos otros equipos pesados también se va a estar haciendo esa labor. Algunas otras áreas de seguridad en algunas de las azoteas que están que convergen a la macro, a la presidencia, y algunas otras más que vamos a estar realizando. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo.
8:29. Vamos ahora a la colonia Los Montes. Ahí se encuentra Ricardo Bueno con su reporte. Adelante, Ricardo. Estamos aquí en la colonia Los Montes, como bien lo señalas, justo a un costado del kinder y de la plaza que se encuentran aquí en este punto. Y el detalle por el cual venimos es por esta situación que se presentó hace unas cuantas horas, en donde, bueno, pues vaya problema que ha estado ocasionando esta constructora que está realizando un fraccionamiento justamente a espaldas de esta colonia, donde, bueno, pues los vecinos ya se han quejado de las innumerables situaciones que han pasado y ahora, bueno, pues ahora fue una de las situaciones más graves en la cual pues tumbaron el cableado del sistema de cable, por lo cual en estos momentos aún no tienen el sistema de cable los vecinos de esta colonia, además que tampoco pues obviamente cuentan con el internet, y aquí como ves y las imágenes que te voy a presentar, bueno, pues ya están realizando los trabajos para acomodar todo el cableado que fue derribado hace unas cuantas horas. Vemos así que, bueno, pues están laborando a estas horas de la noche para poder restablecer el servicio de este importante medio que es la televisión y es el internet. Pero bueno, pues otra situación más que se presenta a raíz de los trabajos que se está presentando en esta constructora que está aquí en la colonia Los Montes, la cual, bueno, pues ha habido muchas quejas por parte de los habitantes de este sector, y pues aquí otra más que estamos presentando en esta noche, Dariela. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Y es que nos llegó esta queja hace algunos momentos y rápidamente Ricardo Bueno se trasladó a este punto. Qué bueno que ya están trabajando para resolver este tema de los cables. Y es que pensábamos que se trataba de líneas de energía eléctrica y, bueno, pues resultó que es únicamente del sistema de cable. Menos mal. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Ricardo Bueno, desde la colonia Los Montes. Momento de una pausa y volvemos con mucho más. Estamos en el ejido colectivo El Cuije de Matamoros, Coahuila, un lugar muy importante para nuestra gente. Juntos tenemos que recuperar el orgullo de nuestra tierra, unidos nuestros valores y defender el bienestar de nuestras familias. Partido de la Revolución Coahuilense. No somos lo mismo. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Tomate Salavet a $17.99 el kilo, pierna de cerdo con hueso $37.99 el kilo y aceite vegetal AVE de 900 mililitros a $19.99. Vigencia del 1 al 4 de septiembre. No te preocupes, ven a Merco. Fuerte en Salud. En Piedras Negras gestionamos médicos especialistas para mejorar el servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 3 años, 49 profesionales de la salud, entre ellos especialistas que nunca antes se habían tenido, han hecho de esta frontera su lugar de trabajo, fortaleciendo la medicina pública y privada, mejorando con ello la atención y fortaleciendo el bienestar de tu familia. Tu salud es lo más importante. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Bienvenidos a la gran venta de aniversario de Gala Diseño en Muebles. Lo celebramos con una verdadera fiesta de ahorros y usted es nuestro invitado de honor. Aproveche todas las cocinas integrales con grandes descuentos. 12 meses sin intereses para pagar. Además de regalo, un juego de cuchillería y por aniversario, la instalación va por nuestra cuenta. 31 años comprometidos con su bienestar. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 o 878-143-8073. Frontera Limpia, Piedras Negras.
más información esta noche, le comento que la Procuraduría de Justicia está buscando todavía a la joven Betsy Lorena de Luna Torres. Y es que existe el temor de que haya vendido o regalado, dado en adopción, a su hija recién nacida. El licenciado Francisco González Mena, encargado de la oficina de la delegación de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, señaló que la Procuraduría de Justicia ya cuenta con varios domicilios en los cuales podría estar Betsy Lorena de Luna Torres, quien desde el pasado 20 de agosto es buscada por las autoridades ante el temor de que haya vendido o regalado su hija recién nacida, aun y cuando estaba bajo resguardo de la PRONIF. González Mena declaró que la localización de la mujer y de la menor ya corresponde a la delegación de la Procuraduría de Justicia a través de la Policía Investigadora del Estado. Transcurso de la semana pasada se les pasaron algunos domicilios a esta autoridad, llámese Ministerio Público, a efecto de proceder a la localización de esta joven, y pues estamos todavía a las resultas de lo que Procuraduría General de Justicia en el Estado nos pueda apoyar en relación a esta situación, toda vez que, como desde un inicio, la niña está bajo el resguardo de PRONIF, que esta persona la haya sustraído precisamente el ilícito por el cual se presentó la denuncia, y pues vamos a esperar el resultado. Como se le dijo a ella, esto no es con el afán de quitarle a su niña, sino de que ella se someta a un procedimiento establecido en la ley a efecto de nosotros constatar la no existencia de un riesgo, y al mismo tiempo también constatar el hecho de que no se vaya a hacer cosas distintas con esta niña, como es andarla regalando. Eso de regalar niños no existe en la ley. Hay un procedimiento que es la adopción, y para el cual pues el único titular y la única autoridad facultada para realizar este tipo de trámites es el PRONIF. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 8:37, le comento que el día de hoy, este inicio de semana laboral, se llevó a cabo el saludo a la bandera, la ceremonia cívica en la escuela secundaria Oliverio Martínez de Hoyos. En esta escuela asistieron los funcionarios municipales, el alcalde Fernando Purón, quien entregó minisplit a esta institución. La información la da a conocer Cintia Villarreal, quien es directora de Desarrollo Social. Este lunes, el alcalde Fernando Purón encabezó el saludo a la bandera y la entrega de 6 aparatos minisplits a la escuela secundaria Oliverio Martínez de Hoyos, ubicada en el fraccionamiento Año 2000. La directora de Desarrollo Social Municipal, Cintia María Villarreal Sánchez, indicó que se viene avanzando en la instalación de dichos minisplits en las cerca de 30 escuelas que resultaron beneficiadas. Destacó que es la segunda ocasión consecutiva que ese plantel educativo participa en el programa, sumando un total de 12 aparatos recibidos y con ello satisfaciendo su cobertura en todas las aulas. Sí, bueno, el día de hoy se está entregando en la secundaria Oliverio Martínez de Hoyos 6 aparatos minisplit dentro del programa 50-50 que encabeza la administración del alcalde Fernando Purón, el cual año con año, pues bueno, se realiza la convocatoria a las instituciones educativas que deseen participar. Es abierto a través de un oficio, ellos nos solicitan cuántos aparatos minisplit, bueno, desean comprar con un 50%, y pues la administración municipal les otorga el otro 50%. El día de hoy se les otorga 6 aparatos a esta escuela, que el año pasado participó con 6 aparatos más, así que ya son 12 los que han sido beneficiados dentro de esta institución. Y pues bueno, son 30 las escuelas que en este año están participando, son 111 aparatos minisplit, los cuales bueno ya se han estado colocando, y pues bueno, sirven en esta temporada de calor y también dentro en la temporada de frío, porque es de dos tiempos. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Vamos ahora con información que se genera en Igolpaz, y es que aseguraron los agentes de la patrulla fronteriza a varios migrantes, los rescataron, estaban siendo arrastrados por las aguas del río Bravo. Al menos 2 mujeres y un hombre adultos junto a 2 menores de edad fueron asegurados por agentes de la patrulla fronteriza cuando, en medio de dificultades para nadar, apenas habían cruzado el río Bravo. La movilización de los agentes federales se hizo además de forma terrestre, vía aérea, pues con un helicóptero de aduana y protección fronteriza se ayudó a ubicar a las personas que estuvieron en riesgo de ser arrastradas por la corriente. Este hecho se dio de nueva cuenta a la altura del puente del ferrocarril, por donde prácticamente se mantiene vigilancia por parte de la agencia que resguarda la frontera. Al momento de ser aseguradas las personas, los oficiales verificaron su buen estado de salud y tras abordarlas a una unidad fueron llevadas a la estación sur para iniciarles su proceso de deportación.
Cabe señalar que por la misma zona donde fue detectado este grupo de personas, han sido realizados dos rescates en un lapso de un mes aproximadamente, con saldo de al menos 10 detenidos y ninguna pérdida fatal. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. En más información, esta se genera en El Quemado, Texas. Una persona, un hombre residente de este lugar, resultó con un balazo en uno de sus brazos. El sheriff Tom Smerber dijo que Felipe Rodríguez olvidó aparentemente que había dejado el arma sobre la cama y al sacudir hizo que el arma cayera al piso y se disparara. Eso fue lo que dijo. Un residente del Quemado, Texas, resultó herido de bala en forma accidental luego de accionarse la pistola que había dejado en su cama cuando se preparaba para dormir. Este incidente ocurrió el fin de semana en un domicilio ubicado en la calle tercera de esa comunidad, hasta donde acudieron elementos del departamento del sheriff para enterarse de lo ocurrido. Pudieron percatarse que Felipe Rodríguez, la víctima, presentaba una lesión en su brazo izquierdo producido por un arma calibre 22 que él mismo dejó en su cama. De acuerdo a lo que informó el sheriff Thomas Merver, Rodríguez se disponía a acostar, pero al olvidar que dejó su arma sobre el lugar, sacudió la sábana provocando que cayera al piso y se disparara. Fue reportado fuera de peligro en un hospital de esta ciudad a donde fue llevado, pero todo hace indicar que al recibir la bala en el brazo fue muy afortunado ya que de haber pegado en otra parte del cuerpo, situación mayor habría ocurrido, afirmó la autoridad. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Y en las escuelas de la ciudad de Eagle Pass, las autoridades del distrito escolar buscan implementar un programa que frene el bullying. Con el propósito de hacerles ver el peligro que encierra el bullying, si es víctima o victimario, los estudiantes de escuela de nivel junior high y high school recibirán durante toda una semana pláticas relacionadas a la prevención de ese tipo de problemas. La señora Carolina González, quien tiene a cargo el Centro de Atención a Víctimas de Violencia en esta ciudad, dijo que además de ella, personal especializado proveniente de Carrizo ofrecerán el tema a los jóvenes estudiantes. Para hablar con nuestros jóvenes sobre violencia cuando comienzan a noviar. Ya estamos viendo que abusan de uno al otro. Y al novio, y también la novia, ya le dice cómo se viste, qué amigos tener, dónde vayan. En veces les hacen más caso los novios que nosotros nuestros como padres, ¿verdad? Uh-huh. Y también tengo una persona de Carrizo que ha venido a hacer presentaciones de bullying con los niños chiquitos. Apenas estamos entrando a la escuela, ¿verdad? Pero el año pasado sí oí de varias escuelas que había mucho bullying. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. 8:42 minutos, nos envían algunos mensajes y con todo gusto les damos lectura. Más adelante nos vamos a enlazar con Armando Valdés. Nos envían mensajes y dice, necesitamos ayuda en Nava, dice, toda la ciudad está inundada de basura en todas las colonias. Apóyenos por favor por medio de su noticiero. Les comentamos que vamos a hacer llegar esta queja de manera anónima, por supuesto, a la Dirección Municipal de Ecología en Nava. ¿Sabe algo de que se va a ir el agua en la colonia Colinas? No tenemos ningún reporte hasta el momento sobre este tema. Hoy había una suspensión, probablemente tenga que ver con eso, pero ya para esta hora debe estar nuevamente retomándose el servicio. Dice, hay muchos carros yonqueados en la colonia Villas del Carmen. Esperemos que a ustedes sí les hagan caso. Por favor, díganos en qué sector, en qué calles, por favor, para enviar a nuestros reporteros. Si nos puede apoyar Aurora más adelante para pedirles la dirección. Un saludo a la familia Sámago Muñiz. Estamos viendo en la colonia Hidalgo. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Armando Valdés. ¿Lo tenemos listo? Muy bien, hacemos una pausa y ahorita regresamos con información de último momento con Armando Valdés. En tercero B, en la escuela Chicotincantlín. Mi maestra se llama Amelia y nos enseña muy bien. A ver, José Ángel, ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gusta? Me gusta la nueva forma en la que aprendemos. A mí me gusta aprender y no memorizar. ¿Qué pasó, José Ángel? Te invito a mi casa. Me da muchísimo gusto ver contento a José Ángel. Así quiero ver a todas las niñas y niños de México, felices y con la oportunidad de realizar sus sueños.
Lo bueno cuenta. Y que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! Grandes ofertas tiene El Mirador en cada una de sus sucursales. En el área de carnicería, somos especialistas en la carne de San Juan. En el área de frutería, abarrotes y salchichonería, tenemos lo mejor de lo mejor. Contamos con servicio a domicilio en el departamento de mayoreo. Visítanos en el moderno y majestuoso Mirador Villas, donde podrás pagar tu recibo de comisión federal. No lo pienses más. El Mirador, siempre cerca de ti. Solo por este mes, paquetes desde $1,950. Pregunta detalles al 830-773-7239. Siempre a tu lado, hoy siempre, en ese gran momento, esperando lo que Dios te regaló. Maternidad, maternidad, la piedad. Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas. Ahora puedes volar de Del Río a Dallas al mundo. Reserva tu boleto en texassky.com y obtén un 50% de descuento utilizando el código de promoción. El 50% equivale a pagar solo $95 por vuelo. Acuérdate que también tenemos estacionamiento gratis. Así que ahorra tiempo y dinero volando de Del Río. Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas. Vamos en este momento a la línea telefónica, Armando Valdés con información de último momento. Adelante, Armando, buenas noches. Muy buenas noches, Dariela, buenas noches, audiencia de Super Channel 12. Nos encontramos aquí en el exterior del Hotel Torreón, en las calles de Zaragoza y Doctor Cos, donde hace algunos minutos se llevó a cabo una movilización por parte del Elemento de Seguridad Preventiva Municipal, Fuerza Coahuila, así como Seguridad Preventiva Municipal, quienes, bueno, atendieron un reporte a la línea 911 de emergencia en el sentido de que había en la habitación número 10 unas personas que había logrado escapar de sus secuestradores que los tenían aquí en el Hotel Torreón. En forma inmediata llegaron aquí las autoridades correspondientes hasta este lugar donde encontramos ahorita transmitiendo, Ariela. Y bueno, de acuerdo a versión de testigos, agentes ministeriales o autoridades policíacas, llegaron a 3 personas, entre ellas una mujer. Sin embargo, no se confirma nada si se trata de una persona que sean de los secuestrados o de los secuestradores. En estos momentos estamos esperando la versión oficial que nos dé parte de la Procuraduría General de Justicia o bien Seguridad Preventiva Municipal, quienes salieron y pues no dieron dato alguno, solamente se encargó la Policía Preventiva de resguardar este lugar donde se encontramos ahorita transmitiendo en las calles de Zaragoza y Doctor Cos en el Hotel Torreón de aquí de Tiraneras, donde, repito, daría la audiencia de Super Channel 12 una intensa movilización policíaca por parte de las fuerzas de Seguridad Preventiva Ministerial, así como Fuerza Coahuila, quienes se llevaron a unas personas. Estamos esperando a ver qué más información sale, y sale en este transcurso de estos minutos, la daremos a conocer en detalle a la audiencia de Super Channel 2, Ariela. Perfecto, entonces seguimos al pendiente, Armando. Nos informa Armando Valdés sobre movilización policíaca en un hotel del centro de la ciudad por la captura de presuntos secuestradores. Veremos más adelante qué es lo que nos comenta. Gracias, Armando. Muy buenas noches, Ariela, buenas noches, audiencia. Gracias, buenas noches. Por supuesto, mañana en punto de las 6 tendrá usted todos los detalles. Y ahora nos vamos con más noticias. Comentarle que la empresa, vamos con la siguiente nota, más de 19,000 ciudadanos aprovecharon el descuento del 50% en las licencias de conducir. La información la da a conocer Raúl Calvillo, quien es delegado de la subsecretaría, y es que a partir del 1 de septiembre terminaron los descuentos y terminaron los programas que apoyaban tanto a las personas que querían tramitar su licencia como a aquellos que tenían adeudos de sus derechos vehiculares. De enero al 2 de septiembre de este año, tiempo en el que estuvo vigente el descuento del 50% de descuento en el pago de la licencia de conducir,
se tiene estimado que 19,000 personas fueron las que tramitaron el documento y aprovecharon el estímulo que ofreció el gobierno del estado. Raúl Calvillo Espinosa, delegado de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, informó lo anterior y dijo que actualmente la licencia ya regresó a su precio normal, que es de 616 pesos. El funcionario dijo que desconoce si en el próximo Buen Fin el gobierno del estado decide nuevamente ofrecer un descuento en el precio de la licencia. Se despidieron 19,000 licencias, de las cuales, bueno, entre ellas fueron por primera vez aproximadamente el 40%, y bueno, a partir de la fecha aparece el nuevo precio de 616. Ese es el precio que está al inicio del año y el descuento fue de 350 pesos. Estamos hablando de cuántas licencias entonces se tramitaban por mes para alcanzar esta cifra. Por mes aproximadamente se tramitaron, son 2,500 licencias al mes aproximadamente. Fue buena respuesta por parte de la comunidad. Creo que es un documento de identificación oficial que les permite también conducir, así como presentarlo en diferentes trámites que ellos pueden tener. Se acerca ya el Buen Fin en noviembre. Probablemente el gobierno del estado nuevamente ofrezca un descuento en este documento. Bueno, de momento no hemos recibido ninguna información, ninguna noticia. Lógico, al momento que nos lo hagan saber en Saltillo, se lo damos a conocer a la comunidad. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 8:51, nos preguntan que dónde están las oficinas de recaudación de rentas. Están sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño, en la Plaza Innova. Ahí se encuentran las instalaciones de recaudación de rentas. Muchísimas gracias a los papás de un buen amigo, en paz descanse, de Dave Arellano, que me están enviando un mensaje. Muchas, muchas gracias de verdad por su felicitación. Muchas gracias. Les envío un abrazo. Y bueno, pues como ya nos comentaba Vivian a inicio de noticiero, habrá temperaturas muy agradables en los próximos días y esto se debe, según Edgar Carballido, a la entrada a la región del segundo frente frío y a los efectos del huracán Irma. El meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales, Edgar Carballido Ramírez, declaró que en un periodo de 48 a 72 horas se estarán registrando temperaturas menos elevadas debido a la entrada a la región de lo que puede ser considerado ya el segundo frente frío de la temporada y mediante el cual se pronostican temperaturas mínimas de 18 grados. Carballido Ramírez precisó que aunado a la llegada de este cambio de clima para el fin de semana, se podría estar sintiendo los efectos del huracán Irma, actualmente clasificado en categoría 3, aunque aclaró que tomando en cuenta que su trayectoria aún no se conoce con claridad, es difícil hacer un pronóstico sobre cuándo o cómo se sentirían sus consecuencias en la región. Vamos a manejar temperaturas un poco ya más generosas durante lo que sea la semana. Por ahí el fin de semana las temperaturas estarán por ahí de 34, 36 grados, mínimas hasta 16, 17. Y bueno, ese clima estará ayudando bastante que ya las temperaturas desciendan un poco más en la región y bueno, también las posibilidades de lluvias que estarán en un 20%. Sí, de hecho, ahorita están mal abiertos, estará pegándole tal vez por ahí a mediados de semana en primera instancia a los países del Caribe, será Haití, será Puerto Rico, posiblemente se enfilará a Cuba y bueno, ya a partir de ese momento ya se le pondrá marca muy personal para ver qué rumbo toma. En primera instancia la proyección a largo plazo indica que estará pegándole a Miami y posteriormente ya a las costas de Texas. Pero bueno, serán bandas nubosas, falta ver, hasta este momento es categoría 3. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Roberto Bustamante del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos dio a conocer que el 8 de septiembre van a preparar una brigada, van a realizar una brigada de incorporación para personas que no hayan concluido sus estudios. Un momento más le vamos a presentar esta información. Estaba viendo unas imágenes hace unos instantes de cómo está Saltillo, la capital del estado. Dicen y comentan a través de Twitter que no ha parado de llover desde hace ya algunas horas en Saltillo. Las calles están inundadas. Estamos viendo de verdad las imágenes impresionantes. A ver si
antes de finalizar podemos presentarle las imágenes. Son impresionantes cómo se encuentran las calles, ya varios decenas de vehículos que están inundados, según reportan a través de las redes sociales y a través de videos que tenemos también en nuestro poder. Lamentable esta situación por allá en Saltillo, ojalá que no haya pérdidas humanas, porque de verdad que se está poniendo feo en la capital. Y ahora sí, vamos con esta información para aquellos que por algún motivo no han concluido sus estudios. De verdad, anímense y acudan a esta brigada. El coordinador del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, Roberto Bustamante Casanova, dio a conocer que en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el 8 de septiembre, se prepara una brigada de incorporación para que más personas que no han concluido sus estudios lo puedan hacer. Señaló que en esta ocasión las figuras operativas acudirán a la calle Juan Pablo II en el fraccionamiento Acoros para visitar los domicilios y conocer si hay personas interesadas en concluir, ya sea su primaria o su secundaria. Traemos instrucciones de la licenciada María del Carmen Ruiz Esparza, bueno, de hacer algunos eventos ese día, con lo cual iniciaremos con toda la estructura operativa, asesores, técnico docente, personal administrativo, hacer una incorporación, un toca-toca, un visitar a la gente que no tiene sus estudios, que tenga esa oportunidad y decirle dónde nos puede encontrar, cómo puede acceder a los servicios que nosotros prestamos. Empezaremos allá entre en la Juan Pablo y Mar Muerto. Toda esa área será un área de ir a buscar personas que no tengan concluida su educación básica. ¿Un estimado que ustedes consideren de personas que pueden estar en esa situación y se acerquen al instituto? En esa área es una área virgen, no hemos hecho ninguna brigada de incorporación. Consideremos que ahí podríamos encontrar alrededor de 6-7 manzanas. Podríamos encontrar alrededor de unas 50-60 personas que no hayan concluido su educación básica. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 8:57, vamos ahora con Vivian y el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Gracias, Ariela. 32 grados la temperatura actual en la región de Piedras Negras y Golpas, a unos minutos de que sean las 9 de la noche. Durante esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima alrededor de los 23 grados con un cielo despejado durante esta noche. Para el día de mañana, martes, Dios mediante, esperamos que la temperatura máxima se presente alrededor de los 37 grados. Existe un 20% de probabilidad de lluvia para el día de mañana, martes, con algunas nubes durante el día, y durante la noche la temperatura desciende a los 23 grados. Como también ya lo comentaba Dariela y también al inicio de esta programación, se aproxima un frente frío, el segundo frente frío para la región de Piedras Negras y Golpas, lo que ocasionará temperaturas muy agradables durante la mañana y durante la noche aquí en la región de Piedras Negras y Golpas durante los siguientes 7 días. Para el próximo fin de semana esperamos una temperatura mínima alrededor de los 33 grados y la mínima alrededor de los 16 y los 21. Ya para el día jueves y los siguientes días, el fin de semana, no existe probabilidad de lluvia. La probabilidad de precipitación para el día de mañana martes y también para el día miércoles durante esta semana. Para el siguiente lunes de la siguiente semana esperamos una máxima alrededor de los 36 grados, la mínima en los 19, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas agradables aquí en la región. Aprovecho esta ocasión para mandar un saludo y una felicitación a mi mamá, que cumple años. Muchas felicidades, Dios te bendiga mucho, te mando un abrazo. Esta es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento. Muchas gracias por su sintonía. Soy Vivian Luna desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Micare presentó el pronóstico del tiempo. 8:59, está aquí con la información. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana, manténgase bien informado, a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 8, usted y yo tenemos una cita. Buenas noches.